Ladies and gentlemen, welcome back, ladies and gentlemen, how are you doing today? Welcome, welcome back in action. Today is Thursday, how are you? Hi, Peter. Hello, Alba, how are you today? I'm fine, and you? Very good. Today is your last day of your English class. How? No sé por qué siento que le está recalcando mucho, fíjese. Yeah, I'm gonna miss you guys. We're gonna take a Christmas vacation, 2 weeks, and then in January, we start classes again. So we're going to come back in January. Do you understand? Yes. All right. Now, who can tell me what information do you remember from yesterday's class? What information do you remember from yesterday's class? ¿Qué se acuerda de la clase de ayer? Oh, no. ¿Quién me puede decir algo que se acuerda de la clase de ayer? Vimos reading, climbing, 10.11 minutes, 25.7 miles, 41.5 kilometers. Do you remember? For example, let me have Marvel read this number. Marvel, read this number. No puedo pronunciar eso. Okay, that's okay. Can I have an assistant? I don't know why I hear an echo. Escucho un echo. Hello? Can you hear me? Yes. All right. It was crazy. Okay. Back in action. A volunteer that wants to read this number. Let me have one volunteer, please. 2,900 miles. Very good. That is correct. Continue. 4,667 kilometers. Correct. Applause for Sandra Acevedo. Sandra Acevedo, select somebody, please. Elige alguien. That's correct. No puedo verlo. Let me see. Mabel. Next number. Okay.
Elijo otro. That is correct. Jonathan. 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 Next number. 25.7 miles. 41.5 kilometers. Perfect. Correct. Select somebody, Jonathan. Alba Maria Castro. Alba Maria Castro. Continue, please. Y Cruelda. ¿Cuál, teacher? This one. 1,150 miles. Perfect. Continue. 1,850 kilometers. Correct. That is correct. All right, guys. Now, since everybody, ¿cómo van en la plataforma? ¿Quién va atrasado en la plataforma? Norberto, ¿por dónde vas en la plataforma? Finish, teacher. Finish. Okay, yeah. Excellent. Marvel, ¿a dónde vas en la plataforma? Ya terminé. Excellent. Excellent. Marvel. Escucho un eco de tu micrófono. Es tener alguna falla que me estaba fallando un poco la compu. Okay. Menel, pon tu micrófono en silencio, Marvel. Gracias. Menel Méndez, ¿por dónde va? Sandra Acevedo, ¿por dónde va en la plataforma? Finished. Excellent. Alba María, ¿por dónde va en la plataforma? I finished, teacher. All right. Maybell, ¿por dónde va en la plataforma? Dice que no le sirve el micrófono. It's okay. Pero ya la terminamos. All right, excellent. Thank you, Sandra. Thank you, Maybell. Jonathan, ¿por dónde va? Finished. Excellent. Finished. Rosa de Girón, ¿por dónde va? Finish, teacher. Wow, como que si fueran alumnos míos. Oh my God, estoy impressed. Patricia Núñez, ¿por dónde va? Finish. Ok, perfect. Quiere decir que todos en el grupo han completado su trabajo en la plataforma. Eso merece que me quite el sombrero. My props. Thank you, guys. Very good. Quiero que me digan cuál es el próximo paso en su misión de aprender el idioma inglés. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Cómo se sienten? Uno por uno, empezando con Norberto. Quiero que me diga cómo se sintió en este módulo, siendo una experiencia en línea, estudiando inglés, los videos, su servidor, se siente motivado, aprendió, quiere seguir adelante, etcétera. Norberto, díganos, quite su micrófono en silencio. Hola, buenas noches, para empezar, ¿verdad? Pues, la verdad que al principio sentí un poco de temor porque es una experiencia algo nueva, aprender otro idioma, ¿verdad? Pero siento yo que con la armonía que hemos tenido aquí, algo también hemos bromeado, ¿verdad? Ha sido un buen ambiente. Y pues por parte de usted, o sea, no sé, como otros profesores, ¿verdad? Que se siente la clase aburrida, pero usted la hace un poco dinámica. Y eso es satisfactorio, ¿verdad? Porque uno no está ahí estresado, que viene del trabajo y todo, pero aquí siente que uno se viene también a divertir, ¿verdad? Aprendiendo otro idioma. Sí. Para mí ha sido una educación
y la plataforma también es excelente. Solo que es de dedicarle tiempo, ¿verdad? Para poder uno seguir ahí aprendiendo, aparte de lo que nos dan ahí, buscar otros términos y todo eso, ya es cuestión de uno, ¿verdad? That's right. Pero por lo demás es excelente, teacher. That's right, that's right. Excelente, Norberto. Me gusta cómo piensas, Norberto. Me gusta tu pensar. Las personas piensan que solamente porque van a estar allí, oh, Lord Jesus, quiero aprender inglés. Oh, Lord Jesus, quiero aprender inglés. Pero no mueven ni un dedo para aprender el inglés. O sea, discúlpame. Pero las cosas no van a ser así. O sea, hasta la misma Biblia lo dice. Fe sin acción está muerta. Así que tenés que disciplinarte. Tenés que tener disciplina. Número uno es disciplina. Discipline. If you have no discipline, you have no progress. I don't care how talented somebody can be. But if you don't have discipline, your talent doesn't matter. Puedes tener todo el talento del mundo, pero si no tenés disciplina con ese talento, no tenés nada. Excelente, Norbert. Sos un hombre exitoso. Gracias. Gracias. Jamie, habla conmigo. Jamie, quítale el silencio a tu micrófono. Dice ella que le tiene problemas con el micrófono, teacher. Ahí acaba de escribir en el chat. Okay. Oh, así. Ah, okay. Sandra. Hi, teacher. Hello. Talk to me. What's going on? How you doing? How you been? Where you going? Escalón, one more time. Talk to me. Pues, yo me he sentido bien, la verdad. Me ha gustado todo. La plataforma. Igual, como dice Norberto, ya... que los profesores han sido dinámicos, no se siente tan aburrida la clase. Y sí, siento que me ha ayudado esos dos últimos módulos. Y igual me gustaría seguir continuando. Claramente, teacher. All right. Excellent, Sandra. Thank you so much. Sabes que uno por en veces mira algo como que si es tan grande, oh my God, es un monstruo, es enorme, oh no. Pero cuando realmente te enfocas, tú dices, no es tan grande y no es tan difícil. Yo puedo sobrepasar este reto. Porque es fácil decir, no puedo. Eso es lo más fácil. Pero uno que tiene corazón de guerrillero, mira el reto y lo derrota. Y por eso le aplaudo. Gracias. Very, very good, Sandra. Quiero ver a quién le funciona el micrófono. Levante la mano. ¿Quién es, le funciona el micrófono? A mí, teacher. Patricia. Díganos, Patricia, cómo se ha sentido, qué ha aprendido. Talk to me. How do you feel? Bueno, quizás... no sé, como la mayoría o algunos, ¿verdad? Inicialmente creo que ya cuando estamos un poquito más grandes, nos da esa pena de querer hablar inglés y todo eso, pero desde el nivel 1 hasta el nivel 2, yo he sentido que sí, o ya llegué quizás a una edad en la que eso ya no me da pena, pero más que todo, ay, quizás, así estamos si yo y usted, gusta, ¿verdad? It's all good. Lo que importa es lo que está en el corazón. That's it. Forever 21, girl. Forever 21. Es correcto. Forever 21. Entonces, sí, me gusta mucho el hecho de escuchar algunas palabras, cómo se pronuncian, porque sí he aprendido o he recordado también cómo se pronuncian algunas. Definitivamente desde el nivel 1, pues sus clases son muy amenas, muy divertidas, no las hace aburridas como otros maestros que he tenido y que así, ¿verdad?
Sí me ha enseñado bastante a ser un poco más autodidacta en ese punto, porque hay temas que en especial, creo que en un par de ocasiones le escribí y le decía, bueno, yo al menos no me quedaba claro, sí, aunque yo miraba la plataforma, pues yo y le hice un día un comentario de que sí podía compartir un video del Simple Present y entonces sí me enseña así como a buscar más y a ser un poco más autodidacta en ese sentido. Algo que quizás antes, hace muchos años, pues no lo hacía, pero quizás por mi carrera y todo eso sí me ha enseñado más a ser así, ¿verdad? Sí. Y no quedarme con esa espinita de decir, híjole, ¿y esto cómo era? Entonces, a buscar más, a escuchar la pronunciación de otras personas. Y sí escuchar esas correcciones en las pronunciaciones que se hacen, porque hay palabras que para mí son bastante difíciles, ¿verdad? Entonces, creo que hay un punto en el que a mí me gusta que me corrija, that's no, esa right, palabra no right, se dice, sí, right. Eso no es así, como, right. Porque eso es lo que a uno, o sea, en vez de sentirse mal, yo me siento bien porque digo, ah, ok, entonces hoy sí ya la voy a saber pronunciar esta palabra, ya sé cómo voy a hacer. That's Incluso right. tengo esa manía de que está la palabra en inglés, yo la escribo como la estoy escuchando, como realmente se pronuncia, pues. Sí, sí. Entonces, sí, yo quizás espero, ¿verdad?, que sean un poco más de conversaciones así de tú a tú y que usted no diga así, esto no es así y ya está. Pero sí, a mí sí me ha gustado mucho estos módulos. That's right. Well, thank you, Patricia. I like what you said about the pronunciation. No sé si han notado, pero yo le hago bastante énfasis at the pronunciation. Especially when we're doing conversation practices or things like that. Because si lo aprendes mal la primera vez, yo por eso, por en veces, tú me escuchas pronunciar palabras en español malas. ¿Por qué? Porque yo así las aprendí desde la primera vez. Right? Sí. So, así como ya para adulto, tú ya tienes tu pronunciación. So, ustedes ahorita están aprendiéndolo por primera vez. So, la ventaja que yo, como estudié en los Estados Unidos, me preparé en los Estados Unidos desde niño, mi pronunciación es nativa. So, tú me escuchas. Se le nota, piche. Yeah, that's right. So, you listen to my pronunciation and you think you're talking to somebody from Houston, Texas. You know, because that's what I got right here in my brain, in my education. That's what I know. So, that is an advantage. ¿Por qué? Porque estás siendo expuesto a algo de primera, something that's real, de primera mano, straight hand. Y yo pienso que eso es lo que se tiene que desarrollar. Y lo puedes desarrollar. Pero ¿cómo lo va a hacer? Como dice Patricia, tomando initiative. Cuando yo empecé a estudiar esto de bienes y raíces, yo dije en mi vida, what are you talking about, Ruben? ¿Tú qué sabes de bienes y raíces? Tú no sabes nada de bienes y raíces. Right? Y después, boom, empecé a estudiarlo, a entenderlo. Y ahora lo hago easy, all day, every day. Can't stop, won't stop. Go get it, come back with it. Y ahora estoy capacitando a otros a hacer lo mismo. You know? Pero no creas que fue así como que, oh, que alguien me vaya a enseñar bienes y raíces. Oh, Lord Jesus. Y yo quiero aprender. No fue así. O sea, sí se me dieron las oportunidades. Sí se me enseñó. Pero ¿quién lo tuvo que observar? ¿Quién tuvo que tomar esa iniciativa de grabarse, hacer podcasts, estudiar todos los días, escribirlo con la mano, con su lápiz y en la mano? Me. Eso se llama discipline. So, no importa cómo seas de talentoso. Lo que importa es qué haces con ese talento. Y lo que están haciendo ahorita, tomando esta hora en estudiar el idioma inglés, eso se llama disciplina. Y la disciplina vale 10 veces más que el talento, porque la disciplina le va a ganar al talento. You hear me? All right.
Thank Correcto, you, teacher. Thank Gracias. You, Patricia. Rosa, Rosa de Girón. Talk to me. Talk to me. Talk to me. ¿Cómo se ha sentido en el módulo que ha aprendido? ¿Cómo ha sentido clases en línea? Talk to me. Talk to me. Okay. Es mi primera experiencia en línea. Y para ser mi primera experiencia, creo que ha sido muy buena, muy entretenida. Me he sentido bastante animada a seguir con ese dinamismo que usted nos pone. Pues agradecerle también el tiempo que nos dedica para corregirnos también, porque de eso se trata, ¿verdad? De que podamos hacer mejor las pronunciaciones pues, del idioma que queremos aprender. That's right. Pero sí, me he sentido muy animada a seguir y agradecerle, ¿verdad? Que usted siempre ha estado ahora, con el todo el ánimo. Quiero que me diga, ¿cómo va a practicar después de este módulo? ¿Cómo va a practicar? ¿Cuál es su estrategia? Fíjese que tenía a un, se puede decir un amigo, que me decía que consiguiera unas 7 personas y que él es como alguien, como un coach, que le ayuda bastante a poder practicar lo que es el inglés. Y me decía, les puedo cobrar una cantidad cómoda de $15 mensuales para que podamos practicar una hora, me dice, 3 veces a la semana, pero de hablarlo, ¿verdad? De escribirlo y hablarlo, poderlo practicar. Ok, como un conversation club, eso está perfecto, eso está muy bueno. ¿Están escuchando, guys? Eso se llama... socializarse con personas que tienen la misma misión. All right. Ese es lo primero. Socializarse con personas que están buscando lo mismo. Aquí en esta clase tenemos a muchos, así que todos están conectados en WhatsApp, todos están conectados en los videos. Usted solo le dice, hey, how are you? Usted le puede textear a su amigo, a su amiga aquí de la clase. O sea, hacer un ambiente social. Esa es una parte que ustedes tienen que hacer en estas vacaciones que van a tomar. Es crear un ambiente donde el inglés les va a afectar. Amigos, amigas, conocidos, ustedes mismos, mi persona, compartir videos, compartir fotos, mira, look, I'm over here, what are you doing? O sea, de eso se trata, de compartir, hacer conexiones con otras personas, de eso se trata aprender un lenguaje. La felicito, Rosa, very good, good job, Rosa. Vamos con Dalila García. Buenas noches. Good evening. How are you? Primeramente, agradecerle, teacher, por la pasión que nos ha tenido tanto. Y realmente, entonces fue desde el primer módulo y considero que sí me ha ayudado mucho. Me ha ayudado mucho por la forma en cómo usted enseña y la paciencia, más que todo. Yeah. Cosa que no todos los las profesores. That's right. Yes. Posible. Y la forma de poder corregir las cosas también, sí, se lo agradezco mucho. Yes. La ventaja es que los videos que usted, por ejemplo, hace las grabaciones y todo, ¿verdad? También a mí me ha ayudado porque parte del trabajo a veces no puedo dedicarle al 100%, pero ya con los videos, en mi tiempo libre, yo puedo estar practicando con lo que usted ha ido subiendo. That's right. Eso se llama review, ¿ok? Aunque, como dice Dalila, aunque ya lo viste, aunque ya lo estudiaste, aunque ya lo aprendiste, repaso, 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 repaso. ¿Sabes qué hago yo antes de empezar mi jornada laboral todas las mañanas? Yo empiezo a ver mis manuales. Empiezo, en vez de estar escuchando cualquier otra cosa, me pongo a poner mis podcasts. Hi, this is Michael King.
calling you from Florida for closure help. Hey, Jenny, how you doing today? Y estoy escuchando el diálogo, estoy escuchándolo, yo me estoy cepillando los dientes, estoy preparándome para mi trabajo. ¿Qué hace eso? Eso conecta mi cerebro a lo que yo tengo que prepararme. So, cuando yo ya físicamente estoy allí, yo solamente estoy produciendo lo que ya me memoricé. So, el cliente cuando me escucha, es como que, damn, este chero, wow, se sabe todo. A capella. ¿Ok? ¿Y cómo se desarrolla eso? Disciplina, práctica, trabajo, repaso, 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 repaso. Repeat, 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 repeat. That's it. All right. So, si quieres hablar inglés, ¿qué tienes que hacerlo? Repetir. That's right. Repeat, 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 repeat. Escúchalo, repítelo, escúchalo, repítelo, escúchalo, repítelo. Después, boom. Va a ser automatic. Gracias, Dalila. Así es. Thank you. Practice, practice. ¿Quién más falta? Susana. Buenas noches. Hello, Susana. Good evening. How are you? Tell me, please, how did you feel in this program? How did you feel in the module? Did you learn English? Are you motivated? Do you want to continue? Talk to me, talk to me. Yo voy a seguir trabajando, ¿verdad? Voy a trabajar prácticamente todas las vacaciones, pero igual con mis compañeros de trabajo, ellos están recibiendo clases también de inglés, entonces hemos dispuesto que vamos a estar haciendo conversaciones con ellos, ¿verdad? Para practicar un poco. Porque de lo contrario, pues el tiempo no es mucho mi tiempo libre, pero igual lo vamos a hacer de esa forma para ver si lo desarrollamos un poquito más o conocemos nuevas cosas, ¿verdad? Nuevas palabras, que prácticamente es lo que más cuesta, las pronunciaciones y memorizarse lo que son verbos, son los que más se utilizan, ¿verdad? Eso, nada más. That's right. Algo que me gustó que dijo Susana fue la palabra memorizar. Memorizar. ¿Por qué es importante la memoria? ¿Por qué es importante tener la información en la memoria? Porque en el mundo real, en la vida real, con el cliente real, estás tratando con emociones reales en el momento real. So, no hay espacio para hacer un estudio del caso. ¿Sabes qué es lo que paso haciendo yo el 90% de mi tiempo en mi trabajo? ¿Quién cree que me puede decir? Yo soy un acquisitions manager. Yo rescato personas en foreclosures. ¿Qué piensan ustedes que es el 90% de mi trabajo en sí? ¿Quién piensa que me puede decir? Darle soluciones a las personas para poder rescatar su casa, su vivienda, su terreno o sus bienes. Creo que darle una salida viable para que ellos puedan salir adelante o buscarles un lugar donde ellos estén, donde a ellos les guste vivir, o sea, acomodarles a su gusto lo que ellos necesitan. Creo que eso es lo que más o menos yo pienso de que es bienes y raíces, ¿verdad? Los inmuebles, buscar inmuebles que estén para poderlos negociar y todo lo que es business. Mire, todo lo que dijo es correcto. Pero, ¿cómo voy a yo solucionar un problema? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo antes de solucionar el problema?
Estudiar. Creer que tiene una solución. That's right. Study. Study, 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 study. That's right. Yo tengo que ver ese caso y estudiar primeramente la finanza de ese caso. ¿Cómo está la finanza de ese caso? Número uno. ¿Por qué esta persona no ha podido pagar? ¿Cuál es su caso? ¿Qué pasó contigo? ¿Cuentas con ingresos en este momento? Aunque sea no tal vez lo que estás acostumbrado, pero ¿tienes ingresos? ¿Tienes dónde irte? O sea, son cosas, ¿tienes familia? ¿La familia vive contigo? Right? No solamente es de llamarle, hey, aquí estoy, ya llegué. Difícil. Ajá, o sea, el cliente es like, mira, ¿y por qué eso están metido, verdad? Estás hablando de mi hogar, de mi casa, o sea, tú no puedes llegar ahí con las manos vacías. Tú tienes que llegarle al cliente con que, hey, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste a esto? No me lo tienes que explicar. Yo te lo puedo explicar a ti mejor que tú a mí. Yo ya entiendo todo lo que se está pasando mejor que tu abogado. Right? Yo paso estudiando el caso. So cuando yo ya hablo en tiempo real con el gringo se me derrama. Ay, Miguel. Sí, la regué, mira, y pum, y el cliente me empieza a decir su vida completa. Me empieza a decir, mira, que esto pasó y que no sé qué y todo. Ok, va. Yo ya tengo la solución porque ya estudié el caso. La solución está en el amarre financiero. Si tú sabes amarrar eso, liberar eso, lo demás es historia. Uh-huh. Y allí ya solamente lo que tienes que hacer es liderar con la emoción del cliente y de calmarlo y decirle todo está bien y que él te hable. Ok, eso ya es drama. Ahí solo aquí ve. Sí, I understand. I know. I understand. Yes. I know. Ya, yeah, ok. Pero, and that's it. Ok. Y vamos a continuar con esto. Vamos a dejar esto atrás. Yes. Ok. Firma. Ching. Let's do it. Vámonos. Done deal. You know? Muy bien, excelente. Así ustedes lo que tienen que hacer es estudiar su caso. ¿Cuál es su caso? El inglés. El inglés. That's right. So ese es tu caso. Eso es lo que tú tienes que solucionar. Fix that. Ponle energía, mente, trabajo, compromiso, responsabilidad tuya misma, porque lo puedes lograr. Y te lo prometo que no estás invirtiendo tu dinero ni tu energía en algo que no te va a abrir puertas. Porque te va a abrir muchas puertas. Ok. All right. Ok. Creo que ya todos hablaron. Lo que voy a hacer en este momento es voy a dejar que escuchen una llamada de un contrato que me cerró esta semana. Es un bonus. Yo sé que no es parte de la plataforma, pero pienso que si han liderado conmigo todo este tiempo, se merecen un sneak peek. Sneak peek quiere decir como un taco de ojo a lo que hace el teacher durante el día. ¿Quieren aprender? ¿Quieren saber algo? Claro que sí. Ok, vaya pues. Vamos a empezar. Bienvenido al mundo de Mr. Santos. Yes, gracias. Vamos a cerrar acá. Esta es mi herramienta. Disculpen el desorden, pero yo sé exactamente qué tengo aquí. All right. Vaya, primero me meto a Google y abro mi base de datos. Act. Y ingreso. Ya estando yo en mi base de datos, yo digo, ok, ¿con quién hablé ayer y qué me dijo? Y me voy a mi calendario. Esto es triste. La verdad, para mí no es un orgullo esto. Es una gran tristeza. Como pueden ver, cada día tengo
bastantes casos en cada día. O sea que todas estas personas, los que están en rojo, son los que están ya contando los días y las horas para que llegue el sheriff a quitarle las casas. Wow. Ajá, esto es horrible. Vaya, les voy a compartir Antonio Trejo. Este es un contrato que se me cerró, gracias a Jehová Dios, el lunes. So, este señor, se le murió su esposa. Ella era la dueña de la casa. Él heredó esa deuda completa, porque en Estados Unidos no es como que se muere el dueño, se acabó la deuda. No son así las cosas. Se muere el dueño, el más cercano a él, heredera de la deuda. Simple y sencillo. Wow. Aunque no tenga nada que ver en la deuda. Así que, ya, yeah, real. So anyway, yo me comuniqué con él. Obviamente él no sabía nada ni qué hacer. Estuvimos en un velorio allá en Florida. Y un caso muy triste, pero ya empezamos a trabajar con ellos. Ya se cerró el contrato. Ya tenemos a nuestros abogados allí. Y ya se hizo la firmación. Voy a dejar que escuchen una llamada real para que vean cuál es parte de mi trabajo. Aparte de ser ventas, también soy traductor. Este fue un contrato que se hizo ahora en la mañana. Gracias a Dios, me está yendo súper bien. Esto fue a las... Me dormí para decirle bien mi jefe llamándome Rubén. A mí me dicen Michael King, no me dicen Rubén. Y que yo no estaba, que me necesitaba, que el cliente ya iba. Ah, ok, les voy a escuchar esta, la de Betty. Esta es una viejita. Ella vive sola, le están quitando la casa. Por ese. Ella me regresó la llamada en esta. Yes. Bridget. Hi, Bridget. Esta es Bridget. This is Michael King. I wanted to reach ¿Pueden escuchar? ¿Pueden escuchar? I called teacher, yesterday, ¿escuchan? But I know you had a yes, rough day. I just escuchan. Wanted to check up on you. I know you told solo me te that estoy you were llamando getting a para checkup ver cómo and I just estás. Wanted to make sure that yo you were sé que okay. La última vez que me llamaste, me dijiste yeah. Que ibas al doctor. Are you feeling solo better? Solo quería saber cómo estabas, si yeah. Te sientes mejor. Okay, that's the important. Escuchen. The law firm and I are trying to work out some kind of a dice el abogado plan. Y yo estamos viendo oh, si podemos establecer una modificación del préstamo. No, it's not a loan. I only owe like 2,000 something. Basically, you know, and then for them to file a lawsuit, I just, well, you know, we got a new president and, you know, the old one was, you know, very understanding about all this. And anyway, you know, and then the COVID came. I mean, you know, it's just, I'd be working and making payments right now if it weren't for COVID. You know, that's. Yeah. It's like they say, right? Like when they used to say before Jesus, after Jesus, now they say before COVID, after COVID. Totally different. That's very interesting. Yeah. You know, it breaks my heart. You know, all the promises of the Bible and all that, you know, too many contradictions. Not that I don't believe in God, you know, but all the promises. I mean, when you think about all the Christians that have been tortured and boiled alive and skinned alive and all that. Just, eaten by lions. Yeah, I mean, it just, it's so contradictory, you know. I'm not an atheist. I do believe in, you know, there is something, but it's ahora me está God hablando God de Cristo. Me está hablando de Cristo. Allí me está diciendo sus creencias espirituales. God is much beyond that, you know. I mean, ya ves, tenés que llegar hasta este nivel con ellos. Ellos son... Mira lo que ella debe. Ella debe $30,000.
Y aquí No, debe this is cuatro it's mil. because I have two O sea que numbers. pobrecita. I have my personal number, and then I Yeah. have Tiene the una casa que business está number. valorada en 125 So mil right now, 605 what does it dólares. O sea que es appear un on buen your dialer? trato, es Does it una buena appear ganancia. mortgage relief? Is Aquí that le what it puedo says? ver Todo no, sus mortgage relief su I'm not record good at. crediticio. Aquí le 689. abro todos los créditos Ah, okay. crediticios. So yeah, this is my personal number. Well, But look, if you where want to come over, if you want to come over and see us, documentos. I can text you. I can text you my address, and you But can just where are you? come in Boca What Raton. specifically? Boca, whereabouts? We're in Boca Whereabouts? Raton. So, anyway, mira, y todo esto lo estoy haciendo de El Salvador, de mi hamaca. Qué bien. Ok, de mi habitación, escuchando, voy a vivir, voy a bailar, voy a gozar, tararararara. Escuchando Anthony. salsa, that's right. You know, eso es lo que el inglés te ofrece. All right, so están en buenos caminos, en buenos pasos. Vamos a hacer una conversación. Les voy a escribir acá la conversación. Y la vamos a practicar. Primero quiero que me den cuál es la primer pregunta que aprendieron en mi clase. Number one. What's your name? Very good. Patricia estaba poniendo atención. What's your name? ¿Cuál es la segunda pregunta? How old are you? How old are you, Alba? Very good. How old are you? ¿Cuál es la otra pregunta que aprendieron? Where are you from? Excellent. Where are you from? What is another question that you remember? Where do you live? Where do you live? Perfect. Wow. Se nota que están son mis alumnos. Number five, what's another question? How are you? How are you? Yo creo que es la how are you sería tal vez la número uno. How are you? Y después, what's your name? Porque si alguien te dice, what's your name? Te vas a decir, espérame que te tengo en Facebook, te estoy haciendo live. What's your name? Right? No te conozco. Pero si alguien te dice, how are you? Es como, I'm fine. Right? O cuál es mejor, how are you o what's your name? Así de entrada. No, how are you? Siento How yo are que you? Es un es como poco para más. entrar como en calor, ¿verdad? Como de Ajá. confianza, Ajá. How are romper you? el hielo. Ajá. That's right. Un how are you es más aceptable que un what's your name. Como un what's your name, como que un poco muy agresivo, ¿verdad? Como que mira, andate a Tinder. You know what I mean? Sabe, profe. Oops. Yo sí, yo soy un angelito. Vaya, so el how are you, ya después cuando ya respondiste el how are you, el what's your name es obvio, porque no voy a seguir hablando si ni sé tu nombre, ¿verdad? Y el how old are you, si ya le caíste bien y ya entraron ya más como que en confianza, that's okay. El where are you from, where are you from, no es un poco muy fuerte el where are you from. O Sí, cómo siento sienten que ya el. es como, incluso siento que puede ir más fácil el Where do you live, ¿no? Ajá, tal vez Oh, viven en la solo misma que le falta zona. el you a Where do you live. Ajá, el where do you live es más aceptable del where are you from, porque, o sea, ahí estás con my family y todo. So, where do you live? Es como que más, tal vez vivimos en la misma zona, tal vez vamos al mismo gym, corremos en el mismo parque, whatever, comemos tal vez en el mismo restaurant. Okay, where do you live? Después.
What do you do? What do you do? Tu profesión, ¿ves? Ya me dijiste dónde vives, ¿qué, y a qué te dedicas para forzar a vivir por acá? What do you do? Okay. Vaya, vamos a dejar esas cinco. Repeat after me. How are you? How are you? What's your name? What's your name? How old are you? How old are you? Where do you live? What do you do? All right, so pero vamos. La tres no está completa. Bueno, tiene uno, dos. Oh, yeah, sorry. Es que estoy muy rápido. How old are you? Sorry. All right, vamos a practicar estas cinco preguntas en diálogo. Uno va a hacer la pregunta y el otro va a responder. Se las voy a compartir acá en el chat de Zoom. Any questions? No. Any questions? No. All right. Are you ready? Ready. Yes. Let's do it. Yes. Let's do it. Practice, practice, practice. Hola, hola. Estoy sola. Tengo Norberto, Elías. Hola, hola. Tenía apagado el micrófono. Oh. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Uy, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Bien. Practicamos. Me alegro. Entonces practicamos los diálogos. ¿No? ¿Le hago las preguntas? Como gusto. ¿Sí? Sí, como gusto. Okay. Solo que espérame que no las copia. Medio las alcancé a copiar y no las copié en el cuaderno. Very good, ¿verdad? Very good. Ah, pero es que me equivoqué, ¿verdad? Hola, hola. Ah, no, solo estaba viendo aquí que me equivoqué donde puse la respuesta. What's your name? My name is Andrea. How old are you? ¿Qué es esto? I'm 20. Where are you from? Where do you live? I live in the Esa es la única frase que siento que me sale bien. What do you do? Sí, la última. La bandera. No sé cómo se pronuncia. How are you?
¿Qué es, por cierto, que me quedé con la duda aquí? How are you? ¿Cómo estás? No, how are you? How? Ah, oh. ¿Cuántos años hay? Ándale. Dalila. Hola. 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 How are you? How are you? I am fine. What is your name? My name is How old are you? I am 30 years old. Where do you live? Soya. Soya City. What do you do? Okay. Alguien que me pregunte. Si quieres la pregunta. Ok. ¿Hola? Sí, usted se pregunta. Ambas. How are you? Fine, thank you. What's your name? My name is Marvel Pineda. How old are you? Sería 14. I live San Martín. What do you do? Mechanic. Okay. Algo hemos aprendido. Sí. Porque sí, por lo menos estas palabras se pueden pronunciar. Lo que me cuesta a mí a veces es saber qué es lo que estoy diciendo. Ah. Esas son como las principales. Ajá. Miren, ¿y por qué no hacemos el grupo de WhatsApp de nosotros junto con el teacher, aparte del inglés corporativo, como para poder practicar en estos días de vacaciones? Padre. O sea, hacer un grupo de WhatsApp, solo desligarnos del grupo que está en inglés corporativo ahorita. Hacer un grupo aparte. Todo. Hacerlo con los que, o quizás con los que hemos estado conectados, porque yo creo que hay varios que no los he visto aquí en la plataforma. O sea, están inscritos, pero no los he visto yo en los videos. Que se hayan conectado. Que se hayan conectado, ¿eh? Usted dice solo. Ajá, los estudiantes, pero podemos agregar al teacher para que él nos ayude a alguna cosa que necesitemos. Tal vez él quiera estar ahí de acuerdo. O que lo haga. Ajá, sería como para practicar nosotros así. Ajá, porque. Porque por lo menos en la escritura, por lo menos con estas 5 preguntas, que son las más básicas, que son las que más se utilizan para conversar. Como para entender las conversaciones principales. Por ahí está, pero quizás no está. ¿Cómo así pues? ¿Está o no está? No apareció. Hola. Hola. Teacher. Hay que levantar las manos. Teacher. Ah, en otro grupo. Solo nos dejó el lobo ahí. Ah, jeje, qué mal. Híjole.
Yo digo que sería de hacerlo para poder practicar un poco más en este tiempo. O solo entre nosotros, en cualquier consulta, la preguntamos aparte. Ajá, también. Porque saber si va a estar ocupado o algo. Ajá, porque o sea, la idea de la que mencionó la otra señora está bien, pero es costosa. Yo creo que nosotros podemos hacerlo de forma gratuita. ¿Se lo sugerimos en el pleno o porque no nos atiende? No aparece. Se quedó el tichero. Ya ni nos ha sacado todavía, pues ya no va a cambiar. ¿A dónde va a ir en sus vacaciones? Pues no tengo planes, ¿no? Pero va a tener vacaciones. Sí, incluso sí salgo de vacaciones incluso en enero también porque me voy. Ah. Ya tengo una empresa de tener algo, así que lo tengo merecido. Las vacaciones del año. Qué bien. Así sí sale bien, ¿verdad? Yo ya las vacaciones del año ya me las dieron allá por septiembre. No. Y de aquí no tenemos vacaciones, nosotros trabajamos casi normal, solo descansamos la noche del 24 y el día 25. Para el que está de turno no descansa más que solo la noche del 24. Sí, eso es. El 25 hay que ir a trabajar. ¿En serio? Sí. Así toca ahí. Ni modo. Bueno, así es. Mientras. Pero después de los fines de semana. Pues trabajamos con turnos rotativos. Es casualidad que descansemos los fines de semana. Algo. Pero ahí estamos, haciéndole frente. Sí, sí. Pero ya vamos a aprender inglés, ya vamos a ir a trabajar otra parte. Así es. Es la idea, ¿verdad? Sandra. Sandra se fue a dormir. Se fue. Por lo menos puso el micrófono en silencio. Sí, es. Hola, sí, sí. Sandra. A ver si no nos cambian de grupo. A ver si no nos cambian de grupo, ¿verdad? Porque nosotros venimos de otro grupo. ¿Cómo? Nosotros estábamos en otro grupo con Sandra. No, no, no. Vaya, me refiero a usted, por ejemplo, don Marvel, estuvo, me imagino, en el primer módulo con otro teacher. ¿Sí? ¿Usted también? Yo sí estuve en el primer módulo. Ah, no. Sandra viene junto conmigo del otro, con otro teacher. Sí. Sandra, Jonathan, Norberto. Todos. Bueno, ha sido un gusto. A ver, ¿cuándo? Hey guys. Hey guys. All right. So we are done. And hopefully next in January.
We're going to continue with the program and enjoy your Merry Christmas and your Happy New Year. And I hope that everybody has a good time with your friends and your family, and always practice, practice, practice. Repeat, memorize, produce, repeat, memorize, listen. Repeat, memorize, repeat, listen. All right. Good night, guys. Enjoy. Good night. Merry Christmas. Good night. Merry Christmas. Bye-bye. Happy